Gracias a todos por venir. En nombre de Efemera Tribu, de la Asociación Argentina de Ping-Pong con Obstáculos, de Bolas y Manija, de Fútbol Táctico y de la Confederación Argentina de Deportes Alternativos, y no chiste, le damos la bienvenida al primer Abierto Nacional de Ping-Pong con Obstáculos. Juan Martín, usted es presidente de la Asociación Argentina de Ping-Pong con Obstáculos. A todos. Antes que nada quiero decir que soy presidente casi por error, pero bueno, soy presidente, nadie me votó. Hoy vamos a jugar, como dijimos, la variante más clásica, que es la que están viendo más o menos acá. Vamos a explicar un poquito las reglas, que son muy simples. La mesa principal es esta mesa, la mesa rara, digamos, que es la mesa de ping-pong con obstáculos, ¿no? La otra es una mesa de ping-pong sin obstáculos, con obstáculos sobre en ella. Los partidos son a un solo set de 11 puntos, cambiando de lado cada 6 puntos, 2 saques por jugador. En cuanto a cómo tirar la pelotita para arriba para sacar, eso no hay ningún problema, no vamos a cobrar nada de eso, porque no sabemos incluso. Cada 6 puntos se cambia de lado, siempre y cuando los jugadores se den cuenta, o el árbitro se dé cuenta. Si ninguno se da cuenta, seguirán jugando así hasta que se den cuenta. Siempre, esto no está en el reglamento, pero es uso y costumbre, se gira en sentido antihorario. Quiero notar que no, es importante porque si los dos eligen el mismo sector para girar, pueden chocarse en el camino, lo cual, si vienen en velocidad, puede ser peligroso. Y más en la variante de ping-pong con obstáculos, en donde la paleta es un cuchillo o un arma, puede llegar a ser peligroso para la vida del, para el físico del adversario. En este caso no, pero igualmente los referees designados a dedo por la asociación estarán advirtiendo cuando el cambio, si es que se acuerdan, cuando el cambio esté mal hecho, la segunda advertencia, advertirán de vuelta y así para que aprendan. El obstáculo es mesa. O sea, si la pelota pega en el obstáculo, se cuenta como que tocó la mesa. Por ende, si pega en el obstáculo y luego en la mesa, es doble pique. Sí, y acá sí hay una variante interesante que pasa, va a pasar en algún momento hoy, es que la pelota pega en el obstáculo y vuelva al campo de donde salió. Eso se cuenta como que la devolvió el destino, digamos, y vale. Es, puede ser un gol, digamos. Sigue el punto. Sigue el punto. Si pega la luz, sigue. Pega la luz, sigue. Pega la luz y cae y pega en la mesa, vale. Es raro que pase, pero en la lámpara, en la luz pega todo el tiempo. No mucho más para decir. No, queríamos mostrar la copa. Esta es la copa que van a ganar. Y el ranking. La medalla al segundo puesto, el mal llamado primer perdedor. Mal llamado, pero dice primer perdedor la medalla. Y se va a elaborar el primer ranking mundial, porque no hay hasta ahora. Claro. El resultado es mentiroso, ¿eh? Seguimos en Bolas y Manija en la cobertura del primer Abierto Nacional de Ping-Pong con Obstáculos en FM La Tribu, organizado por la asociación, por la APO. Y vemos ahí están las canchas dispuestas, Marcos con la cámara. Se están desarrollando los partidos en paralelo en las dos canchas.
Y bueno, la gente está muy contenta, los partidos están dando partidos dinámicos, se están sucediendo uno tras otro como esperábamos que fuera, y realmente estamos muy contentos por la convocatoria. Seguimos cubriendo el primer Abierto Nacional de Ping-Pong con Obstáculos. Adelante vos. Bueno, tenemos a Gutiérrez del lado izquierdo. Arias con remera a rayas blancas y negras del lado izquierdo. Árbitro de este partido, Adrián Desiderato Salvador. Toma, sacamos. Tiembla como algo. Acá con un saque poderosísimo. No sé, tiembla fumado, güey. 7-1. Muy bueno. 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 Se acerca. Suma por la roja.
que sigue estando, yo no, pero ellos sí, o algunos por lo menos sí, le tengo un afecto muy especial a la tribu y a toda la gente de la playa. Muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes. El señor Marco Zurita va a hacer entrega, el segundo vocal, suplente, va a hacer entrega del premio al primer perdedor. Entregando la medalla al segundo puesto, el primer perdedor de este campeonato de ping-pong. Hasta que se la saca en una clara alusión a lo que no debe ser. Va a ser entrega del. Juan Pablo va a entregar la copa en un. Al ganador del torneo, el señor Martín completa. Un emocionante momento estamos viendo en Bolas y Manija. No sé si esto está filmado. Gracias, Lulo, por estar ahí filmando esto para Bolas y Manija. Bueno, seguimos acá cubriendo el primer abierto nacional de ping-pong en FM La Tribu, organizado por la APO, por Bolas y Manija, por La Tribu. Y tengo a mi lado al campeón de esta primera edición, el nuevo número uno del mundo en ping-pong en obstáculos, Martín completa. Queremos saber cuáles fueron tus sensaciones, cómo te sentís ahora que sos el mejor del mundo en ping-pong con obstáculos. No, la verdad muy contento. Me encantó la verdad el torneo, la onda que tienen ustedes. No conocía, yo soy de Escobar. Me comentó un amigo que estaba este torneo, vine y la verdad que me encantó. ¿Te gustó? ¿Tuviste alguna preferencia con las mesas? ¿Te gustó más la más obstaculizada, la más normal? ¿Cuál te gustó más? Nada, más divertida la más obstaculizada, la que está formada por muchas mesitas. Eso la verdad que está buenísimo. Me quedé con ganas de jugar la variante que tiene sal en la mesa. Eso debe estar bueno. ¿Cuál fue el momento más difícil que viviste en el torneo? Y quizás hubo algún punto que quizás te gustó más, un punto que quedará en tu recuerdo. Contanos algo de eso. El momento más difícil fue la semifinal con Maxi, mi amigo, que fue partido bastante parejo. Al final me pude despegar un poco, pero hasta el 7 iguales estábamos ahí. No sabía qué iba a pasar. Y un punto lindo, la verdad me gustó en la final, uno que le quise pegar al obstáculo, admito, pero me volvió y le volví a pegar y le volví a pegar al obstáculo. Ese punto, la verdad que me dejó muy contento, pero nada, todo estuvo bueno. Sí, lo recordamos. Bueno, Martín, muchas gracias y esperamos verte en la próxima edición defendiendo ya tu corona en el número uno del mundo. Bueno, está bien, voy a tratar de estar, me encantaría. Y bueno, nada, los felicito y estaría buenísimo que sigan organizando estos torneos. Muchas gracias, Martín. Está grabado esto, está bueno. Sí, que está grabado. Sí, claro. Bueno, premios en serio. La copa también está grabada. La copa también, ¿eh? Chicos, bueno, sí quedó claro. Esto fue en serio.